Noticia de última hora. Diego Arrabal denuncia a Isabel Rábago por Rocío Carrasco y Telecinco. Bueno, 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 que vuelve la guerra en entre estos dos colaboradores, ex colaboradores de Viva la Vida, el extinto programa de Emma García. Ahí ya se las vieron y las tuvieron con todo el asunto del documental de Rocío Carrasco, Rocío contar la verdad para seguir viva. Eso abrió un cisma entre los dos periodistas. Y ayer Diego Arrabal en su directo se encontró con una desagradable sorpresa. Diego Arrabal iba a comentar un tuit que ahora os voy a poner de Isabel Rábago, en el que se jactaba de alguna manera de haber tirado vídeos a un canal de YouTube. Ahora lo comentaremos eso, pero Diego Arrabal busca que te busca por Instagram a Isabel Rábago. Oye, que no la encuentro, oye, que no la encuentro. Oh, sorpresa, estás bloqueado. Diego Arrabal dijo, no, yo voy a dormir muy tranquilo esta noche, pero claro, evidentemente el bloqueo le sentó como un auténtico tiro. Eso sí, no, eso no fue óbice para que Diego Arrabal le diera la razón a Isabel Rábago en esto que os voy a mostrar. Lo que es delito en la calle lo es también en los canales de YouTube, en donde ciertos personajes calumnian, injurian, mienten, acosan y tergiversan con la única intención de ganar visualizaciones. Yo he decidido que conmigo no, lo siento mucho, pero mucho. Y fecha del 22 de diciembre. Este tuit, de todos modos, yo creo que es antiguo, aunque ahí ponga esa fecha y esa hora. Isabel Rábago en su momento pues tiró una serie de vídeos muy bien tirados, en mi opinión, porque eso no era opinión, no era crítica, no era información, era directamente inventarse informaciones sobre ella que la vinculaban con una organización mafiosa y en la que hablaban también de su padre, de su hermana, de su marido, en fin, una serie de cosas sin sentido donde la insultaban por insultar. Así que yo en ese sentido le tengo que dar la razón a Isabel Rábago y coincido con Diego Arrabal. En el otro 95% de las cosas, pues con la Rábago la verdad es que discrepo, sí, pero que vea también que hay gente que sabemos discrepar utilizando la palabra, utilizando el lenguaje y no insultando gratuitamente. Nada más, ¿qué opináis? Suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos. Como siempre, gracias por estar ahí.